Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 16 de Endless Space. Comenzamos. Pues eh, nos acordaremos que los autómatas nos habían dejado un poquito... Eh, una pequeña tregua, bueno, una pequeña tregua que, bueno, que habrán ido a reponerse y pues, probablemente nos van a venir a atacar de nuevo. Y yo de mientras, pues lo que estábamos haciendo o intentando hacer era... Eh, una flota aquí de 7, de ¿vale? Que es lo máximo que me permite ahora mismo, para mandar a la Fetón, pero acto seguido no tenemos que olvidarnos que necesitaremos otra flota de 7 para mandar a Vidius. Que como bien sabemos, todavía no nos han declarado la guerra a estos, no me acuerdo cómo se llaman, los recolectores. Pero que tengo mis sospechas, después de haber colonizado yo así un poquito a lo zorro. <laughs> Vidius. Eh, pues tengo mis sospechas de. Que esto no vaya a durar mucho tiempo. Eh, también lo que me interesa un poquito es intentar llegar a un estatus de paz o de guerra fría, me da igual, con, con estos. Que no sé si puedo hacerlo ya. Eh, creo que la anterior vez lo intenté y no hubo manera. Todavía no me permite hacer el alto del fuego. Y también lo que me interesa un poquito, lo que también me preocupaba un poquito, era el tema de la, eh, de la aprobación, ¿vale? Que fijaos, por ejemplo, Sirma, ¿cómo está? O sea, es algo alucinante. ¿eh? Daros cuenta que, por ejemplo. El hecho de que tengamos muy buena aprobación, dependiendo que me imagino que igual podamos hasta perder planetas o sistemas por no tener buena aprobación, ¿eh? me imagino. Es que. Mm, nos fabrican más recursos. O sea, conseguimos que todo se haga mucho más rápido. Por eso, de, por eso, en cierta forma, tengo a Sirma como. como principal constructor de naves, ¿vale? Porque es ahora mismo, pues. Puf, pues fijaos, ¿eh? Comparadmelo con Nusakan, por ejemplo, que era nuestra capital. 106 que tiene Sirma, ¿vale? Contra 46 que tiene... Fijaos aquí, por ejemplo, lo que nos dice, ¿no? Más 25 de sistema solar, más 16 de planetas, más 10 de mejora, más 7,7 de tasa de impuestos y menos 11,7 de aprobación. Nusakan está un poquito jorobado, ¿eh? Mientras que estos, pues, vemos como todo es positivo e incluso por el héroe, sencillamente por eso. Es más, me da la sensación... Que voy a mandar este héroe a Nusakam. Para que mejore esto un poquito. ¿eh? Pero lo que pasa es que, joder, que también me interesa aquí que saquen las naves echando leches. ¿Este héroe qué nos hacía? Nos sacaba producción, me imagino. Justo, más 10% de producción. Pero tampoco es tanto y probablemente nos puede hacer bastante bien aquí en Nusakam. Vale, vamos a mandar este... Quiero pensar que no, que no, me, va, no me va a lastrar mucho eh, Sirma. Pero es que, joder, es que quiero aprovecharlos porque fijaos cómo tenemos el resto. De, de hecho, me puedo valorar incluso con este potencial que tengo de generación de, de efectivo por turno, puedo valorar incluso, bajar un poquito lo, el. El tema. De hecho, bueno, ya veis cómo aún así sigo ganando. Pero mucho además, ¿eh? Voy a dejarlo así, ¿vale? No me interesa tampoco hundirlo mucho porque me, me interesa mucho también el tema de acelerar construcciones y demás por, por, por cómo estamos, que estamos ahí un poquito eh, rodeados y que, y que, bueno, de hecho estamos en guerra ahí con los autómatas. Bueno, dicho esto, vamos a traspasar aquí. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo, simplemente me pongo aquí, en héroe tengo que cogerme a, bueno, a este, da igual. Que sería este de aquí. ¿Vale? Que le asigno al sistema. Y es tan sencillo como esto. No hay que hacer nada más. Este juego lo tenemos todo al alcance del clic. ¿Vale? Es una maravilla. Eso que me ha hecho, pues que de los 107 o ciento y pico que teníamos aquí. Pues nos ha bajado 92. Que no está mal. Pero bueno, lógicamente sí ha penalizado, ¿vale? Pero busco un poquito que me equilibre este. Y todavía seguimos perdiendo aquí dinero en Faetón, pero lo que pasa es que Faetón es que es un tema aparte, tío. Y eso que tenemos aquí en Faetón, tenemos aquí un héroe, ¿eh? Vamos a ver si empiezan a sacar aquí con esto. Empezamos a sacar eh, más población. Y con más población, pues empezamos a colonizar y empezamos a hacer ya de Faetón un sistema más fuerte. Con este ya teníamos el monopolio, con este nos queda uno que habíamos localizado además un planeta, pero no quiero hacer por ahora lo de naves colonizadoras, las vamos a hacer, ¿eh? pero no ahora. Aquí, por ejemplo, ya estamos produciendo eh, polvo, fijaros en el ión, porque además ya es al 50%, o sea, esto. El 50% de producción lo convierte en polvo, con lo cual, como tiene bastante producción, pues nos saca un montón de polvo por turno. Y eso lo está haciendo la IA, ¿eh? ¿Quiero cambiar algo por aquí? Pues hombre, Faetón me gustaría el sistema militar. Lo que pasa es que el sistema militar, tal y como están las cosas, es que no me lo puedo ni permitir. Zain, ya no sé ni dónde estás, Zain. Joder, silma además es que fijaros cómo... Sinma me vendría muy bien que... Que cogiera más población y nos sacan, ¿eh? Un máximo de 21 habitantes que podemos tener. 21 en figurado, ¿vale? Sería 21 billones o yo qué sé, me imagino. Este ha llegado al máximo, Electra. Con lo cual, este pues no tiene ya mayor sentido que construya más que equilibrado. Electra, ¿dónde anda? Un segundito. ¿Quieres que quiero ajustar un poquito esto? ¿Dónde andas, Electra? Electra está aquí. Este es nuestro sistema, nuestro siguiente nivel de defensa. Vale. Electra además tiene un sistema que es eh, pequeño selvático. Vale, probablemente este ya tendrá, tendrá el tema de haber podido meter a uno más. No me acuerdo ahora cómo se llamaba la construcción. De hecho, ¿mejoras? Ahora lo veremos por aquí. Este, ¿vale? Estructuras endotérmicas, con lo cual habrá sumado aquí más uno. Aquí viene, ¿vale? Más uno en planeta pequeño Este es planeta pequeño, pues no... Son 4 y 3, 7 Pues antes era de 6 y ahora es de 7 Pero ya no me permite más Bueno, pues este es un buen sitio igual Pues para, para hacer una nave colonizador, eh, colonizadora, por ejemplo Por ejemplo, ¿no? Ya que no puedo hacer más edificios Hombre, podría hacer investigación o hacer dinero Que no está nada mal tampoco eso, ¿eh? Ostras, teniendo una producción de 56 Produciríamos unos 20, ¿eh? Unos 25, acordaos El 50% se convertiría en polvo. No estaría nada mal poder hacer esto. Investigación. Esto, aquí me haces 17. ¿Cómo andamos de investigación en total? 171 por turno. No andamos nada mal de investigación. Probablemente después haga una nave colonizadora aquí. Vale, me va a quitar uno de población, pero es que me da igual. Luego me va a volver a crecer y tenemos el tope de población. Entonces aquí podemos aprovechar para hacer naves colonizadoras. Vamos a hacer una nave colonizadora. Y acto seguido, vamos a hacer. Polvo de esto mágico de esto, ¿vale? Este es una maravilla, este planeta no le puedo perder, ¿eh? Pero vamos, pero para nada. Muy interesante este. este planeta, Jardín del Edén. Y además con Titanio 70. Oh, es que fijaros lo que nos da ahí, ¿eh? Además, más uno de habitante en el planeta. O sea que este tendría uno con este, más otro por ser el jardín del Edén, o sea, son dos. O sea que antes sería de 5 habitantes, me imagino, ¿vale? ¿Qué pasote? Vale, eh, ¿algún ajuste más? Bueno, en, hemos dicho en Electra que estamos al tope. ¿En qué te quiero a ti? Pues enfocarte... En tema militar, probablemente. Lo que pasa es que bueno, ahora bueno, vamos a dejarle ahora sí luego cambiaremos ahora y en último instante le podemos hacer militar. Quiero mirar, epa, quiero mirar algún cambio más que, que pueda o que quiera hacer, que considere que pueda ser necesario. Naves defensoras, yo creo que esto está ya. Eh, tenemos que pasar el turno, que ahora que lo veo ahí de reojo, que no hemos pasado todavía el turno. Población, población, población. Todo esto nos viene muy bien. Lo que tiene aquí el triangulito verde, todo esto nos eh, aumenta población. Tiene, es lo que tiene que ver con población. Y esos son impuestos, eso es crecimiento, es importantísimo la población. No le vamos a perder ya más de vista. Tenemos estos dos seres más el otro que le tenemos en la otra flota, en las naves, tres héroes en total. Teníamos, creo, recordar aquí una tecnología... Capacidad de mando que, se, que crece eh, menos 5 turnos de llegada de nuevo héroe. Este, este puede ser bastante inter, importante porque, además, fijaros cómo nos dan bonos de puntos de experiencia, ¿eh? y es además mejora de imperio. ¿Y esto en cuánto tiempo se hace? En 300, joder, 300 tío. Bueno, ya lo miraremos. Quiero terminar primero las que tengo aquí y ya veremos esa cómo lo hacemos, ¿vale? No tengo que despistar el tema militar porque ya os dije que en el anterior episodio que tenemos que volver a hacer algún diseño mejorado de, de naves y nos tocará pues eh, intentar hacerlo con mejores elementos, ¿no? Con mejores eh, módulos y, de, y todo eso. Venga, vamos a darle entonces al siguiente turno. Puede pasar de todo. Espero una pequeña tregua de, un, de unos pocos turnos que no me toquen las narices. Espero no haber cabreado a estos lo suficiente. <laughs> Mucho pero no lo sé. <laughs> Mucho estoy esperando yo ya. Venga, pasamos de turno. Bueno, por ahora no parece que haya ninguna nave que nos esté tocando las narices. Vale, el héroe ha subido de nivel. Que es justo al además al que hemos enviado a. A, a Nusakan. Me me creo recordar. Efectivamente, es el que hemos movido antes, ¿vale? Esto. Este, lo que queríamos subirle con este era tema de producción. Ah, no, este es de inteligencia. No es de producción. Es de inteligencia. O sea, oro e investigación. Claro, este encima era muy bueno, tío. Vamos a seguir con él. Este nos sube, lo bueno que tiene este es que nos sube de aquí de todo un poco. Joder, rutas comerciales, tío. Más 20 en sistema solar. Y mira... Este, por ejemplo, conseguiríamos un 50% más de dinero en caso de asedio o en caso de sistema bloqueado. Y aprobación incluso. Eh, acordémonos que en que estábamos ahí un poquito temblando con el tema de, apro de, de, la, de, la, de la aprobación. Tanto el dinero. Me, me están llamando la atención tanto este. Este sube de todo un poquito y no está nada mal esto, ¿vale? Que nos suba un, uno de defensa, uno de administración, uno de combate, uno de ataque y uno de inteligencia. Nos sube un más uno a todos los atributos. Y eso, lógicamente, siempre ayuda a todo, ¿no? Requiere supervisor, o negociador, o agresor, o defensor. De nivel uno, pero bien, eso lo cumplo, eso no hay, no hay problema. Vamos a darle aprobación, ¿vale? Creo que puede ser una buena idea. Más cosas. Eh, hemos terminado de investigar. Ya no me acuerdo ni lo que estábamos investigando. Un blindaje. Bueno, 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 bueno. Pues aquí tenemos el destructor. Este sería el próximo modelo... Eh, por 3. Debilidad del casco en nave. Efectos. Efectos de construcción. Menos 5% de coste de la nave en sistema solar rol múltiple. Este sería probablemente, pero esto no creo que lo hagamos en este episodio. Este episodio lo tengo, no lo tengo contemplado en principio para un nuevo diseño de nave, sino más bien para centrarme en hacer al menos este grupo de naves que tengo aquí para mandarla aquí, con lo cual este no, probablemente nos venga bien para el siguiente episodio que nos pongamos a hacer y, no, y nos tengamos que entretener en ello, en hacer un nuevo eh, modelo de, de flota. Espero no quiero decir, no hacerlo tarde. Bueno, ya veremos a ver si lo hacemos hoy o lo hacemos en el siguiente episodio. Ya veremos a ver. Y ahora se va a poner con iso, isótopos exhaustos que nos da. que están en tan solo dos turnos. Daros cuenta que es que tenemos un nivel de, de investigación alto. Que nos da eh, módulo especial. Eh, bueno, para los cazas. Que nos da espacio de 1. Y. Mejora de sistema, enmarcado endurecido, más 6 puntos de experiencia de la nave al construirla en sistema solar y menos 2 que lo que costaría de mantenimiento de ese de esa construcción. Bueno, pues venga, vamos vamos a ello. Y construcciones, pues naves. <laughs> Todas las naves que estamos construyendo, tema alimentación, tema militar y tema alimentación. Creo que es perfecto. Quiero saber que, por ejemplo, Nusakan me ha mejorado un poquito la. Fijaros cómo ha cambiado, ¿no? Cuando le hemos. Eh, tenemos que acordarnos. Bueno, varias cosas. Primero, que probablemente este sea el primer turno en el cual vemos eh, el efecto del hongo azul del monopolio que nos da más 20% de aprobación. También que hemos bajado los impuestos y también que hemos, que hemos incrementado el nivel. Eh, hemos leveleado a nuestro héroe con más 20%, creo recordar, de aprobación. Con lo cual, eso al final, pues se nota aquí. Silma sigue a tope, o sea, es que Silma está, va a su bola, Silma, tío. Y en tan solo dos turnos... 8 de 20. Cuando termine de hacer las naves, me da la, la sensación que le voy a pasar, en vez de, de investigación, le vamos a dejar de... Fijaos cómo investiga, ¿eh? Ojo, eh, Nusakan es el que más investiga. Le pasaremos probablemente a... A población, porque es que 8 de 20 es que aquí hay muchísimo donde va a poblar. Igual que aquí en 8 de aquí hay muchísimo que poblar todavía. Este Electra está bueno, pues salvo Faetón, que es lo normal. Y Zain ¿dónde está Zain Vale, pero Zaén más o menos es normal. Cuando aparece esto así, es que todavía no tengo el control, ¿vale? Vaya por Dios, un segundito. Aunque pone ahí control 100%, pero digamos que todavía no he establecido la colonia realmente, ¿vale? Por eso aparece así. Cuando ya digamos es mío sí o sí, es cuando ya aparece aquí el círculo como nos aparece aquí. ¿Vale? No así. Antes de pasar de turno, ¿hay algún cambio con respecto aquí a los autómatas? ¿Puedo hacer algo con ellos? No puedo hacer nada con ellos. Y cuando es nada, es nada. está bloqueado todo toda posibilidad diplomática al menos por ahora respecto a este hombre podría igual hacer algo declarar la guerra abrir fronteras comercio de polvo a ver a ver a ver transferirá una cantidad fija de polvo como parte del trato Eso si sí queremos darles polvo porque quisiéramos algo de ellos por ejemplo qué tienen ellos comercio de polvo eso es que les pedimos dinero esos son por ejemplo distintos eh, Investigaciones que, oye, en un momento dado, pues igual nos pudieran interesar planetas suyos. Bueno, pues ya sabemos los planetas de los que disponen, e incluso, eh, pues, bueno, pues distintos recursos estratégicos, por ejemplo, o de lujo. Afectuoso, valor actual 63. Me gustaría vigilar en el siguiente turno que, que se mantenga. Voy a apuntarlo, que se mantenga o que incremente. Si veo que decrementa, tendré que pues igual darle algún dinero o algo para que no. Para no perderlo, ¿no? Para, para que no se me deteriore más la, la relación con ellos. Más 10 debido a los intercambios actuales, más 40 debido a las donaciones. No sé qué donaciones le he hecho, creo que no le he hecho ninguna, pero bueno. Más 14 debido a un largo periodo de paz, importante. Y menos 1 debido a tensiones fronterizas. Ese es el tema. <laughs> esto es esto, chicos. Virus. Virus aquí ha abierto ahí. una pequeña tensión. Es curioso, porque Antares lo podríamos colonizar nosotros. Porque no tienen ellos directamente acceso desde Links. Fijaos como aquí no hay nodo de acceso. Con lo cual. Se <laughs> sería que un golpe de efecto bastante chulo el poder colonizar esto. Y, y ojito que aquí todos los planetas tienen recursos de lujo o estratégicos, ¿eh? Protorquidias, Jadónice, artefactos corpóreos y Antares. Bueno. Y por supuesto, me queda todo esto por aquí. Me queda mucho por colonizar. Vamos a ver si a Sellyus. Eh, era, ya no me acuerdo si era Seius el que estaba construyendo la nave. No. ¿Quién era el que me estaba construyendo la nave colonizadora? No, defensa. Vale, no sé qué. Bueno, es, eh, alguno de estos que andará por aquí. A ver. Electra. Cuatro turnos. Nos tardará. Bueno. Tengo un poquito de dinero, 87, la verdad que muy poquito dinero. ¿Qué puedo hacer con ello? Pues hombre, si en Faetón pudiera. Eh, pues sí, mira, ¿puedo hacerlo? Pues vamos a... A darle vida a esto, ¿vale? Porque Fighton me interesa mucho que... Que mejore, sinceramente. Y en videos, videos, si pudiera adelantar algo, pero ya es mucho. Son 12 turnos, son 151, no tengo dinero suficiente para ello. Bueno, chicos, pues nos queda darle intro. <laughs> y a ver qué pasa. Venga. Mientras no vea por ahí naves de ellos, se me hace rarísimo que estos, viendo la paliza que me dieron aquí, ojo justo digo viendo la parece que vienen aquí y aquí justo ya tenemos ya decía yo ya decía yo no es una flota muy grande ¿eh? pero probablemente sea una flota invasora ¿eh? probablemente lo veremos ahora vale Joder, qué movida qué movida y aquí estamos todavía con esto eh, uf, quería aguantar un poquito más no sé a ver, primera construcciones completadas. Pues en Sirma ya hemos finalizado con esto. Genial, porque ya hemos finalizado con todas las naves. Vamos a hacer ahora Vamos a crear ahora mismo la flota de 7 y vamos a mandarla inmediatamente aquí a, a Faetón. Y se pone con el tema de granjas sostenibles. Me parece, me parece bien. Aseyus eh, Se pone con el tema de producción. Vale, eso lo hace él. Y Faetón. Que le ha acelerado esto y se pone ahora con. Con el tema este, que esto está muy bien porque sobre todo nos rebaja los costes de mantenimiento de las estructuras. No está mal. Vale, una cosita. Vamos a darle aquí descartar. Primero, esto cuando aparece en esta línea de puntos, me imagino que este sistema está bloqueado. Y debiera de venir por aquí en algún lado. Infelicidad, no sé qué, pero. Vale, si aquí no viene. Igual viene flota enemiga aquí, así. Propiedad 100%, control, tengo el 100%, recuperación del control, no sé qué. Sistema defensivo, tenemos, ojo, eh, tenemos un sistema defensivo de 267, eso está muy bien, ¿vale? Esas son las estructuras eh, militares que hemos hecho. Refugio defensivo, 3%. Defensa antiaérea, 10%. Estado de la invasión. Bueno, vale. Eso significa que ellos en principio se plantean invadir. Teóricamente, según viene aquí, dice que tardarían 999 turnos. Si eso efectivamente es así. Es una maravilla porque, lógicamente, me va a dar tiempo a llegar con mis naves. Para ello, lo primero que vamos a hacer con las naves que tenemos en el hangar: es coger todas estas naves, crearlas como, como una flota. Ya está. Y ahora mismo, aquí tendríamos dos flotas, ¿vale? Alfa y beta. Y lo que tenemos que hacer es fusionarlas. Fijaos cómo es 2 de 7, 5 de 7, con lo cual conseguiríamos el 7 de 7 tan ansiado que llevo buscando. Aquí las tenemos. Eh, Alfa, beta. Ay, joder, qué susto. Veía, veía aquí esto y digo, yo no, no puede ser. Fijaos además que tenemos aquí a nuestro héroe que mirad cómo da además más uno de movimiento. Quiero pensar que si las fusionamos va a ser todo de 8 de 8. Vamos a verlo. Primero, esto... Eh, ¿Cómo se hace esto? Unir... Unir. une las flotas seleccionadas, vale, cómo se era con el control. Vale, 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 vale. Con el control seleccionamos varias flotas, ¿vale? En este caso he seleccionado las dos y ahora sí le doy a unir. Y ah, no, pues me ha bajado, me ha penalizado y el uno de movimiento probablemente porque somos 7 de 7 y eso tendrá algún tipo, de... pero fijaros ya como tengo un poder de 1267. Quiero pensar que esto ya es otra cosa, ¿vale? Quiero pensar. Veremos a ver. Para ello, eh, tenemos, pues, son las, las siete naves son del mismo tipo, son tipo Defensor 2, que os acordaréis que son las que creamos. El modelo último que creamos, que ya os digo, no va a ser el definitivo, ni muchísimo menos. Y vamos a mandarle a nuestra flota alfa. Lógicamente, aquí. Lo que pasa es que lógicamente cuando venga aquí, esto se va a armar aquí gordísimo, ¿eh? Pero yo así por así no quiero dejarme eh, invadir eh, mi. Mi, mi, mi sistema, ¿no? Di, no sé, digo yo. Vamos a ver un poquito... Vale, invasión iniciada. Es un poquito, yo creo que la información que hemos visto antes aquí. Vale, fijaos aquí como dice, progreso 0%, ganancia 0% por turno, poder de invasión 0%. Vale, vale, mira... El, el, lo, lo habíamos visto con alguna investigación, con alguna tecnología que no sabía yo qué significaba esas flechas encontrándose, que es el poder de invasión, que tiene 0%. Creo recordarlo. Vamos a buscarlo aquí un segundito. Perdonadme que dé a veces vueltas, pero... Me gusta, me interesa muchas veces. No sé si era por aquí. Poder de invasión, es que me quiere sonar que era aquí, tío. No, ese es el dado que es otra que todavía no sepa sé qué sirve. Hombre, igual es el militar, pero no sé por qué me sonaba a mí que era aquí. No, tan lejos no, porque no he mirado yo tan lejos. Bueno, lógicamente por el color del triangulito nos podemos fijar enseguida, ¿vale? Vámonos aquí un segundito. Mm, no. Ojo, esto lo quiero hacer, ¿eh? Pues no sé dónde lo habremos visto. Pero vamos, que, que está visto, ¿vale? Que, que está... Lo que pasa es que no sé dónde. No sé. Pero bueno, ya sabemos que es poder de invasión. Esto es movimiento. Vale, bueno, pues... Vamos a ver qué es lo que dice esto y ya dejaríamos aquí el gameplay porque yo creo que ya llevamos media horita o por ahí. Vamos a ver qué es lo que, lo que nos enseña esto. y de que los autómatas han comenzado a invadir tu sistema faetón. Bueno, nada distinto a lo que hemos visto ya poniendo el cursor aquí, ¿vale? Mm -hmm. Vale, es más, voy a dejarlo minimizado, ¿vale? Para que sea esto lo primero que veamos en el siguiente gameplay. Mi pre mis pretensiones para, para los siguientes gameplays. Para los siguientes, bueno, pues sobre todo, por supuesto, seguir avanzando en el tema de investigación. El tema de colonización con Electra, ¿vale? Que tendremos la nave colonizadora, pues a puntito, bueno, son más uno. Bueno, pues aquí podemos esto. Podemos. Eh, lo que pasa es que aquí no quiero hacerlo, sinceramente. Casi prefiero hacerlo aquí. Ahí, aquí no me deja. O aquí gastarme el dinero, ¿vale? Tampoco me deja. Bueno, da igual. Ya veremos en qué nos gastamos este dinero. Pues eso. Aparte del, del tema de investigación, que bueno, que ya en el siguiente turno pues ya vamos a finalizar la investigación y todo eso, aparte de colonizar que Electra, voy a destinarle un poquito esa, esa tarea, ¿vale? De, de, de colonizar, ya que no puede llegar a más, a más eh, habitantes en este planeta, pues que consuma uno haciendo una nave colonizadora, que la vuelva a recuperar, vuelve a estar a tope, consume otro para hacer otra nave colonizadora y probablemente este será el sistema que vamos a utilizar precisamente para eso, para hacer naves colonizadoras. Al menos por ahora. Por supuesto este planeta es vital con todo lo que nos está dando. Eh, y así quiero que sea. De hecho, bueno, pues esto nos va a dar incluso protección y de, de refugio defensivo y recuperación del control. Esto está muy bien. Más 78, eh, la aprobación. Fijaos cómo ha subido ya. Antes, cuando hemos comenzado la serie, yo creo que estábamos más o menos por el 50-60%. Y fijaos ya cómo bajando los impuestos y moviendo un poquito el tema de los héroes, ha mejorado. Vale, fijaros cómo en Faetón, al estar, al est al estar dentro de lo que es invasión, pues nos encontramos con que ya la infelicidad es absoluta. Hay que tener cuidado con esto porque es probable que esto pueda conllevar algún tipo de revuelta. O sea, que no, nos, no haga falta incluso que nos invadan, sino que directamente perdamos la, alguna colonia. Precisamente porque no, no soportan, es insoportable la situación que tienen. ¿eh? Hay que tener mucho, mucho ojo. Y eso que sigo trabajando yo en el tema de aprobación. ¿eh? Joder, chicos. Espero que por lo menos me aguante. Esa nave va a llegar, calculo. Esto es un viaje muy rápido. Probablemente en un turno, en el siguiente turno, probablemente ya llegue nuestra flota, llegue aquí. Y ya tengamos combate con, con los autómatas. O probablemente ni lo tengamos, porque en el momento que vea que esta flota llega aquí. Esto es eh, que es una flota de invasión, no es de ataque. Mm, no sé si o si no, no. nos da información porque no tenemos. Mm, no tenemos todavía tecnologías que nos, que nos puede Permitan informarnos qué tipo de flota es la que hay aquí. Pero probablemente sea una flota de, de invasión y... No, 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 de invasión es cero. Fijaos ahí, o sea, tiene dos, dos de seis, o sea, son dos naves muy pequeñitas, nada, simplemente lo hacen para joder, chicos. No lo hacen para invadir realmente. Lo hacen para bloquear y jodernos. Precisa, y lo están consiguiendo por el tema de la aprobación. Es vital que nos llegue esta flota aquí cuanto antes y entiendo que cuando llegue estos van a coger y se van a marchar y vendrá otra flota más poderosa. Pero bueno, ya al menos tendremos mil. Probablemente, Sirma, ¿qué me vas a hacer? Pues probablemente, después de esta, que vas a tardar un turnín de nada, me vas a hacer más naves. Lo que pasa es que las otras naves que me hagas me gustaría que fueran igual con el nuevo diseño. Que eso sería otra de las cuestiones que tendremos que tomar o retocar para el próximo episodio. Ya que hemos descubierto el, el destructor, ¿vale? Que eso lo veremos aquí. Añadir. Me imagino, fijaros aquí le tenemos, ¿vale? Es una nave tipo destructor, pues me imagino que tendrá sus ventajas y sus cuestiones. No quiero mirarlo ahora porque esto lo quiero ver detenidamente llegado el momento. Pues diseñaremos una nave más poderosa que la que teníamos ahora, que era una clase tipo corbeta. Daros cuenta, por ejemplo, por. Por verlo así un poquito, simplemente. De integridad de casco, el destructor tiene 630. La corbeta, que era la que estábamos utilizando hasta ahora, 630, vale, eso es igual. Por ejemplo, el. Número de puntos de mando requeridos es 1, esto espero que sea 1, menos mal, vale que cada nave que construyamos solamente nos ocupa un punto de mando. No tiene fuerza de invasión, bueno, no, pero ya, pero es que estas cosas son las que se van mejorando con esto. Y a ver, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. A ver, ¿si ¿sí es esto? 3 4 5 6 7 8 9 10. Pues no lo sé. Así a simple vista, cuestan exactamente lo mismo. A ver qué pone aquí. Simplemente es. Bueno, pues nos dice que un rol múltiple. rol múltiple por 3 en debilidad de casco de nave. Y menos 25% de tonelaje del módulo de soporte en nave. Y este nos da unos efectos de por 3 en debilidad de casco de nave, al igual que en la corbeta, y menos 5% de coste de nave en sistema solar. ¿Pero ¿qué, qué aporta este realmente con respecto a este? ¿A la corbeta? Lo veremos, ¿vale? A ver si aporta algo o, no lo ve, o, no, o, o es una cosa que se ve después. Igual son distintos. A ver un segundito. Es que ya me llama, ya me llama un poquito la atención. Por eso lo estoy dando aquí un poquito candela ahora. Dos dos uno uno. Joder. Es exactamente lo mismo. Todo eso, claro, veremos aquí nuevas construcciones que hemos hecho de investigaciones y todo eso. ¿eh? Es exactamente lo mismo. Por ahora, al menos es lo que veo, ¿vale? Bueno, pues chicos, no, ahora mismo no sé deciros cuál es exactamente la diferencia entre corbeta y destructor. Estoy convencido que tiene que haber una diferencia, con lo cual, bueno, pues eso alguno de los que sabéis del juego, chicos, por pues, si lo podéis decir, me lo comentáis, vale, lo ponéis en los comentarios del vídeo. Yo de todas formas, cuando, por ejemplo, en ranuras especiales, sí es cierto que aquí solamente hay una ranura y aquí hay dos ranuras. Mira, pues es una de las diferencias que veo. El tonelaje sigue siendo de 0 a 100 en ambos casos. Con lo cual, tonelaje aquí no hay nada. Pues no lo sé. Pero bueno, es lo que hay. Aquí, por ejemplo, motores 22. A ver. 22. Mmm, no, y es exactamente los mismos motores. No lo sé. Bueno, chicos, vengan. lo he dicho. No me voy a. Epa. No me voy a enrollar en esto. Ya eso era una cuestión que veremos en el próximo gameplay. Voy a salvar ya la partida, eso sí. Estábamos en el episodio número 16. Bueno, pues nada, espero os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle like y nos veremos sin falta en el siguiente episodio. Hasta luego, a todos.